están? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Nosotros somos la familia Gómez Salamanca y bienvenidos a un nuevo vlog. Y hoy vamos a volar cometas. Yeah. Come on, baby. Aquí estaba intentando abrir la puerta y mi hija me está ayudando. Ella siempre al lado mío colaborándome. Bueno, aquí ya logré abrir la puerta para que Salomé entrara. Bueno, ahora sí, ya vamos empacando. Aquí estaba mi papá atravesado con las cometas en la mano. Salomé andaba con una bolsa de regalo porque iba a llevar ella la comida. Y listo, a subirnos al carro. Ahora vamos en camino al Ara para comprar mecato. Aquí llegamos al Ara y lo primero que fuimos a buscar fueron las gaseosas. Estaban súper económicas, a 2.000 pesos la litro y cuarto, creo que es esta, sí, o litro, bueno ahí dice litro. La litro y cogimos colombiana y una manzana. Y Salomé quería llevar unas papitas, entonces eso es lo que vamos a buscar. Vamos a buscar el pasillo de las papitas. Aquí nos metimos al que no era, estos son puros dulces, galletas. Y aquí encontramos el pasillo para las papitas, ahora sí. Aquí vamos a pagar lo que compramos. Ahora sí vamos nuevamente al carro para ir a elevar la cometa. Esto fue lo que compramos, escogimos unas papas naturales que son las que le gustan a Salito, unos vasos desechables, se me cayeron, aquí están. También aquí está la colombiana, la manzana y por acá, bueno ahí no se alcanzan a ver, pero compramos un paquetico de panes. Y aquí nosotras, por acá Junior manejando. Y aquí que ya llegamos al polideportivo. Y cuando llegamos lo primero que se ve es este lindo parque infantil, que Salomé quería irse corriendo. Entonces por allá ella ya estaba adentro con la abuela y aquí vamos nosotros ingresando apenas al polideportivo. Aquí ya vamos llegando donde está Salomé. Vamos caminando, 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 caminando. Bueno, por allá la alcanzó a ver al fondo. Ahora ya está. Yo ya me tiré por el resbalador, que después que yo me tiré por el otro, es que tenía que el otro de resbalador tapado. Y el otro que tenía las dos rejitas, que después que yo me subí, que otra vez al mismo todo el rato, que después que yo me subí, que al que yo di vueltas, que hay dos veces que yo me subí por las escaleras rojas, que entonces que yo me di cuenta que había una púrpura. Está pegando un sol impresionante. ¿Cómo te fue en el parque? Bien. ¿Súper? ¿Acá sí. No? ¿Chévere? A ponerle los zapatos. Uy. Aquí mi mami que ya me estaba poniendo los zapatos para poder caminar. Y como a Salomé le encantaba la jirafa que estaba allí, que yo fui a tomarme una foto con ella, pero después que nos dimos cuenta que había un rastro de unas hormiguitas caminando con unas hojitas. Ya estábamos caminando hacia donde estaba la cancha, que era donde íbamos a elevar la cometa. Entonces vamos en camino.
Salome se frenó porque vio las piscinas. Ahí la vieron, ella paró para poder verla. Aquí la están viendo ustedes, estaba al otro lado. Ay. En ese espacio que usted ven aquí han organizado grandes conciertos, grandes eventos. Aquí se ha presentado Marc Anthony, también se organizó la Verbena del Oriente, eso es en diciembre. Aquí han estado los Bambán de Cuba, Habana de Primera, con el maestro Alexander Abreu, diferentes artistas, orquestas caleñas. Este lugar han hecho unos conciertos grandes, inmensos. Y esto aquí, todo esto se llena de gente, todo eso que usted ve se llena de gente. Y Salomé aprovechó a jugar a las carreras, entonces le estaba dando toda la vuelta a la pista que ustedes ven allí. Ella aprovechó y nos cogió mucha ventaja porque corre súper rápido. Aquí ya venía y Junior la estaba esperando en una línea que era como la meta de llegada. Aquí iba, cogió más impulso para poder llegar y ahí alcanzó y ganó. Como ya habíamos corrido y nos estaba pegando durísimo el sol, decidimos destapar el mecato que habíamos llevado. Destapamos las papitas, la gaseosa y el pan. Y aprovechamos, eso sí, había muchísimos mosquitos. Menos mal, habíamos llevado un repelente que, bueno, nos ayudó un poquitico. Aquí miro hacia el piso porque me estaban trepando las hormigas en los pies. Y no podía faltar un rico pancito con gaseosa. Aquí nos encontramos un gatito y lo dimos pan, pero no quiso. De verdad que disfrutar el tiempo en familia es lo mejor que hay en la vida. O bueno, para nosotros estos momentos son perfectos. Estaban ellos armando la cometa, poniéndole los palos. No le teníamos mucha fe a que se elevara porque como apenas estamos iniciando julio, lo tradicional es en agosto que son los vientos más fuertes. Igual nos arriesgamos y nos tiramos a ver qué pasaba con la cometa. Cometa y por fin se elevó. Y luego la lanzamos para arriba y por fin ya voló. Arrancamos a correr para poder agarrar la cometa y todos hacer de a poquito la elevada de la cometa, porque de verdad no había mucho viento. Era más lo que estaba en el piso la cometa que lo que pudimos elevarla, pero aprovechamos ese ratico. Aquí ya la agarró Salomé y estaba feliz, feliz elevando su cometica. Miren tan linda mi niña. Fue un rato muy agradable, muy bacano el cambiar de ambiente, compartir en familia, estar aquí con Salomé. Y bueno, allá a lo lejos veíamos nuestro pájaro volando ya. Como Salito veía que no había tanto viento, ya se hacía debajo de la cometa por si se caía para que no se fueran a partir los palos, o ella decía que para que no se fuera a golpear, entonces ella estaba pendiente abajo de la cometa.
aquí se nos estaba cayendo otra vez la cometa, entonces era el intento de que se sostuviera en el aire. Si supieran la felicidad que me da ver a mi hija contenta, sonriendo y disfrutando en familia. Esos son los momentos que no tienen precio. Tan chévere, de verdad que se pasó muy muy bacano ver a Salito feliz, verla corriendo. Esos momentos son únicos y es lo que marca nuestras vidas. La cometa ya está volando, entonces que yo estoy cuidando que ella no se caiga y se vuelva que yo por ahí estoy corriendo para salvarla y saltando. Y desde aquí les voy a dejar unos clips de lo que logramos elevar la cometa para que ustedes también disfruten el lindo paisaje. Y miren cómo elevamos la cometa. Y ya se van a dar cuenta lo que nos pasó al final. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video YouTube les avise a ustedes. Gracias a todas las personas que nos acompañan. Quédense hasta el final para que vean lo que nos pasó. No se lo pueden perder. ¡Chao! Vámonos rápido entonces. Nos vamos. Nos dañaron la elevada cometa. Cuéntales usted qué pasó. Nos tocó salir porque se metió una rata aquí. Porque hay un ladrón y nos estaban rodeando.